pues, chicos, aquí tenéis una general que ha salido genial. Seguro que el próximo que vamos a hacer va a salir aún mejor. Mirad, hoy 15 de febrero celebramos el Día Internacional del Cáncer Infantil. El cáncer es una enfermedad que hace que los niños estén un poco malitos. Y nosotros queremos desde aquí mandarle muchísima alegría. Por eso llevamos tantos globos y tantos pañuelos de colores, para mandarle mucha alegría. Y vamos a bailar para ello esta canción tan chula, que habéis bailado estupendamente todos. Mirad, antes de empezar con el baile, quiero comenzar dando las gracias a los representantes de los medios de comunicación que han querido hoy estar aquí con nosotros y hacerse eco de este acto que estamos realizando. Por un lado, tenemos a Antonio Arena, de Ideal, que va a estar grabando todo lo que estamos haciendo. Y tenemos también con nosotros a Mara Fuente y a Juan Miguel Cáceres, de Canal Sur. Todo lo que vamos a hacer hoy va a salir en Canal Sur en televisión, aparte en radio también, sobre la roja. Hemos emitido también una entrevista sobre la ciudad que estamos haciendo hoy. Y muchas gracias por contar con vosotros. Las gracias también a Elena Navarro, Lara Rondo y Daniela Medino, que han preparado una coreografía tan chula que habéis hecho hace un momentito y que vamos a volver a repetir ahora ya cuál es la historia inicial. Por supuesto, nuestro agradecimiento al equipo de redes sociales que se va a ocupar de hacer el montaje del vídeo que vamos a realizar con todas las actividades que estamos llevando a cabo hoy. Y como hemos hecho todo, nuestras gracias al equipo directivo de Tenaya, que ha hecho posible que todo esto salga adelante. En última instancia, pero no menos importante, al contrario, dar las gracias a la familia de Ángela López, una alumna de primer grado de bachillerato, porque precisamente fue esta familia la que nos hizo llegar la idea de que organizaron este acto solidario para mandarle todo nuestro apoyo y todo nuestro ánimo a los niños y jóvenes que actualmente están con esta enfermedad en el hospital o en su casa. Y sin nada más, pues vamos a empezar, si os parece, con la lectura de las cartas. Las gracias también a todos los profesores y todos los maestros que habéis preparado con vuestro grupo cartas muy emotivas para que podamos hacer llegar al servicio de oncología pediátrica de los hospitales de Granada y también de lo que haremos llegar a la Fundación Alarina, que está en Madrid y que se ocupa de atender a aquellas familias que tienen niños con cáncer. Vamos entonces a leer de todas las cartas que habéis preparado, que todas las haremos llegar a todos los mismos, como os digo, hoy vamos a leer aquí dos cartas. Entonces, se van a acercar al candidato, por un lado, Camila Arcos Serrano, de cuarto A. Camila. Aquí viene Camila. Muy bien. Va a venir también, por favor, Hugo Rabajos Muñoz, de sector, de sector. Bueno, pues la primera carta que vamos a escuchar la ha escrito la clase de cuarto A y Candela, que es la de la niña de esta clase, va a realizar la lectura de esa carta. La escuchamos. Querido amigo, a ti, que estás malito, nuestra clase de cuarto B del Colegio Juan 23 Chano, Granada, queremos que leas esta carta escrita por todos, para que te sientas acompañado por nosotros. Yo, Natalia, quiero que sepas que siempre vamos a estar al otro lado de la pared. Yo, Leo Muyano, te mando mucha fuerza. Yo, Adal, la mejor suerte del mundo. Yo, Adriana, quiero que sepas que puedes con todo. Yo, Adrián, deseo mucho que te recuperes, tú y tus compañeros. Quiero que no pienses que eres diferente. Eres igual de especial que todos los demás niños. Yo, Leo Alonso, pienso que seguro que tienes a muchos familiares y amigos que te están apoyando ahora. Yo, Alexa, te pido que escuches a tus médicos, que te van a ayudar. Deseo que no te pongas triste. Yo, Silvana, te digo que tranquilo, tú podrás pasar esta enfermedad. Yo, Martina, estoy aquí para lo que necesites. Yo, Abraham, sé que eres valiente, cúrate.
Yo, Nerea, deseo, al igual que todos mis compañeros, que esta carta te anime mucho. Y yo, Ignacio, te pido paciencia, en poco tiempo te recuperarás. Yo, Antonio Manuel, que nunca pierda la esperanza. Yo, Eloy, confío en que pronto saldrás del hospital. Yo, Ike, quiero que sigas tu sueño y nunca te rindas. Yo, Pablo, te mando mucho ánimo. Yo, Sara, te mando amor y cariño. Yo, Darío, pienso que si has llegado hasta aquí significa que superarás cualquier cosa que se te presente. Yo, Castillo, no quiero que llores, piensa en positivo. Yo, María, cuando estés mejor, ven con nosotros, estaremos esperándote con las manos abiertas. Yo, Candela, me pongo en tu lugar y sé cómo te puedes sentir, te doy un besito. Yo, Manuel, sé que todo va a salir bien, segurísimo. A continuación vamos a escuchar la carta que ha escrito Hugo Trabajo Muñoz, de sexto A, que es el autor de la carta y el que lo va a leer. Ya veréis una carta muy, muy, muy especial. Lo escuchamos. Hola, mi nombre es Hugo Trabajo. Sé lo que es estar encerrado durante mucho tiempo en un hospital. He pasado por lo mismo que tú. Tal vez no tendrá el mismo apellido, pero sí el mismo nombre. No ves el hospital como una clase. Tienes que verlo como un segundo hogar donde podrás hacer amigos y hablar gente que te quiera. El camino es largo, pero tú aún así tienes que mantenerte firme y con esperanza. Porque tú sabes que lo conseguirás. Recuerda estas dos frases que me ayudan a ti. Hay que vivir el día a día. Y aunque te caigas, tienes que levantarte más fuerte y seguir luchando. Quiero que sepas que siempre tendrás a tu familia y a tu amigo a tu lado. Pase lo que pase, siempre te quedarán y en ellos podrás confiar. Y un último consejo. Habla mucho y haz que te comprendan. Tienes que gritar. Si tienes que gritar, te grita. Siempre tendrás a alguien que te escuche y te entienda. Nunca te avergüences de decir que eres un campeón o campeona, porque es así. Yo sé que lo conseguirás, pero aún así te deseo mucha suerte. Un saludo, Hugo. Como un ejemplo, una pequeña muestra de lo que tengo de dicho. Bueno, ya es momento de ponernos todos en pie, porque vamos a empezar con una energía tan chula que vamos a poder ver en el sur. Venga, nos preparamos todos. Nos ponemos en pie todos. Thank you.
De parte de todas las profes, las señoras y en mi nombre propio, que estamos muy, muy orgullosos de que seáis alumnos de este colegio. Soy un chico y una chica estupendo, maravilloso. Me siento súper feliz de estar enseñando a vosotros. Seguí así siempre. Y sé solidario porque eso viene muy bien en esta vida. Lo habéis hecho estupendamente. Mi más cordial enhorabuena y un aplauso para vosotros.